Me veo demasiado blanca. That's fucking scary, you know? Like, what the fuck? Me tendré que cambiar. I don't fucking know. Ay, no, qué hueva que me tengo que cambiar. Bueno. Yeah! Ay, no, como que me dio un medio ataque de... Ay, como ansiedad ahorita. Necesito agua. Esta es mi primera vez que les enseño mi cuarto oficialmente de este departamento. Creo que nunca he grabado ningún video en este cuarto. Ay, no, ya sé. Y yo, preguntas que he evadido, porque no subo videos. La evadiré por un tiempo más. Pues sí, este es my fucking room. ¿Por qué hice eso, güey? Les voy a hacer como un tutorial, no tutorial de maquillaje. Y me estoy metiendo en ese personaje que hace tutoriales en inglés. Debería hacer un pequeño room tour. Y your room tour. Quiero que sepan que sé pronunciar súper bien el inglés. Pero pues este es más o menos mi cuarto. Lo siento, es que tuve una crisis. Me estoy perdiendo, todavía ni les cuento sobre qué va a ser este video. ¿Será solamente mi rutina de maquillaje o un arreglate conmigo para ver? ¿Cómo lo puedo decir sin que me dé cringe? Es que saben, o sea, el admitir que salgo con alguien así, decir como, ay, tengo un chico. Me da demasiado cringe, ¿sabes? Pero bueno, pensé que tal vez sería divertido como bloguearles mientras me arreglo. Siento que sueno súper estúpida. Ay, no, estoy teniendo dismorfia. Les voy a enseñar mi situación actual, ¿ok? Tengo todo este cochinero. Y yo tour por mi cochinero. Oh, oh. Siento que la neta la estaba haciendo como que mucho de... de emoción. Así que... Welcome to my fucking blog about... Ya ven, es que empiezo a hablar en inglés porque siento que nada es tan serio si lo dices en inglés, ¿saben? Lo primero que voy a hacer es que les voy a enseñar cómo me maquillo. Ah, no porque me lo hayan pedido. Sí me lo pidieron. Pero tampoco fueron tantas personas. Pero no me importa. O sea, si igual son una persona. Enfócate. Bueno, les decía, no me importa si solamente una persona quiere saber cómo me maquillo, les voy a enseñar. No soy una pro, la neta no sé lo que hago, la verdad, pero se ve bonito. Pues sí, ya me voy a maquillar, pues. Ay, no, es que a veces siento que empiezo a hablar, no sé, me da ansiedad, pero bueno. Yo soy de las chicas que se maquillan. A mí está esa teoría que dice que están las que se maquillan en el espejo del baño, las que se maquillan en el piso, las que se maquillan con una mesa. Yo soy de las que se maquilla en el baño. Normalmente ese es el lugar en el que estoy cuando me arreglo, pero aquí no hay un buen lugar donde los pueda poner y como que enseñarles lo que hago. Así que voy a agarrar todo mi maquillaje y lo voy a llevar a la cama. ¿Les importa que les cuente todo esto? Últimamente a mí me gusta ver como que muchos vlogs de gente solo siendo humana, ¿saben? Creo que me gusta ver a la gente haciendo nada. Ven cómo me estoy desviando. Les tengo que estar enseñando mi rutina de maquillaje. Y yo, mira, aquí, cotorreando. Pero les decía, me gusta ver vlogs como que de las realidades de la gente, ¿me van a entender? Conocer dónde la gente duerme y así. ¡Ay, no! Se escuchó súper enfermo eso. Ay, me baño. Y si me dejan darles un consejo, lo mejor que pueden hacer por ustedes es bañarse. Bueno, no sé. No creo que sea lo mejor que puedan hacer por ustedes, porque si uno de ustedes se cae y dice que fue por mi culpa, yo no voy a afrontar la responsabilidad. ¿Bañarse a oscuras? Normalmente la gente se baña con la luz prendida, ¿saben? Yo no, yo me baño a oscuras. Prendo una vela, obviamente no es a oscuras, tampoco me quiero partir mi madre. Y siento que es súper terapéutico, you know, like, manifestation. Y les voy a enseñar cómo me arreglo para ver un battle. Ya tengo todo el maquillaje que... No es que suela usar todo este maquillaje, pero de repente como que... No sé, no sé qué les quería decir, la neta. Siento que nomás les quería como que dar un pretexto de que... Ay, no uso mucho maquillaje. Ay, no, pero ¿qué, güey? ¿Qué ibas a decir, güey? Ay, no. Es que solita me distraigo, se los juro. Siento que tengo como dos personas hablándome en la cabeza. Y ustedes, pues, ve al psicólogo. Me distraigo bien fácil, güey. Tendré déficit de atención.
Ven a mojar estas madres. Quieren saber, ustedes están literalmente en una escalera que me compré en el Costco. Les voy a enseñar el maquillaje que suelo hacer normalmente. Es como mi maquillaje de diario, pero de diario cuando me quiero ver linda, ¿saben? Porque siento que hay diferentes diarios. Lo primero que hago es ponerme crema. Antes de esto, ya me puse contorno de ojos, pero me lo puse hace rato. Me faltó el bloqueador, wait a minute. Ahora lo que voy a hacer es ponerme bloqueador. Yo uso este, que es de Bioderma. Lo único que no me gusta es como que el botecito. Prefiero esta presentación. La neta no sé qué tiene de diferente. El pinche bote de aquí diario se me anda como que tapando y tengo que andarle dando madrazos para que se destape. Hi. Ayer me compré este diadema en Miniso y no puedo desaprovechar la oportunidad. Lo siguiente que hago, esto no es un tutorial, es peinarme las cejas. Y lo único que hago es tomar esta Brow Styling Wax de Anastasia Beverly Hills. ¿Se han dado cuenta? Como que los influencers nunca quieren que vean. O sea, ¿por qué nunca le hacen así un espejo? ¿Qué tiene de malo? Lo único que hago es ponerme como en la esquinita y ya nada más con lo que me sobra peino lo demás y como que lo aplasto para que queden un poquillo paradillas. ¿Se ve diferencia? No, me gusta tenerla un poquillo recta porque siento que en mi cara, no sé por qué, siento que se ve como un poco mejor esa forma. Ay no, ¿y por qué estoy tan cerca? Y yo el vibe, ay no, mi frentota. Just kidding, I love myself. Uy, es que se ve bien raro, ¿no? Con esta luz, I'm fucking up. Ni siquiera voy a tratar de evitar hablar inglés. Nomás les advierto que va a ser un personaje que va a estar saliendo de vez en cuando. Y ustedes también lo hacen, o sea, para que ni se pongan a criticarme en los comentarios. Ay no, me quedo bien tiesa, espérense. Ya, es que siento que parezco drogadicta, no sé por qué. Pero bueno, entonces, dos de mis productos favoritos en mi rutina. Lo primero es esta BB Cream, es coreana, en el tono 21. Siento que tiene como muy, muy buena cobertura, pero es como muy hidratante, ¿saben? Aparte, yo uso este producto que la neta me acabo de dar cuenta que es viral, yo ni sabía. Es este Blurring Primer de Iconic London. La neta yo no sé si me lo pongo bien, pero me lo pongo en la mano y como que pues lo esparzo como un primer normal. Te deja la piel como súper suave. Luego es poner como un poquito de la BB Cream y me pongo como puntitos. Y ya solo difumo, difumino. Ay no, sí, tengo algo, En los ojos le hago así. Siento que como que el calor del dedo como que derrite más el producto y no sé, solo lo hago, ¿ok? Me voy a poner corrector y el corrector que yo uso es el Burn This Way de Too Faced en el tono Cream Puff. Que yo hago es literalmente ponerme nada más puntito aquí, 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 aquí y aquí. Es que no sé si no enfoca o soy yo o son mis ojos, no sé. Ay, es que hasta también me estoy quedando medio ciega, la neta. Pero bueno, me imagino que ya todos vieron, la neta, ese tip en TikTok de que dejes como que un ratillo más tu corrector como ahí en ese lugar. La neta yo nada más lo dejo como en lo que me pinto un poquillo la ceja. Y yo uso este, es como lápiz plumón, pero el plumón ya se me secó y yo no pienso desperdiciar lo demás del producto porque la neta sí está carillo. Se llama Brow Blade de Urban Decay. De un lado es como... y del otro es como plumón. ¡A la madre! Sí tiene. Me manché. Y justamente me voy a limpiar en un lugar en el que no se note. A ver si pueden ver. ¡Ay no! Espérate, ya vi que es un tono erróneo. Ay, me está hablando más fucking man. Y vamos a ir al cine. Él sabe que me gusta mucho ir al cine. Parece que no me estoy haciendo ni manes. Ay, híjoles. Es que, se los juro, es que esa pinche luz es el problema, güey. No se ve así de culera en persona. Se los juro. O tal vez sí se ha visto siempre así. Ay, no, güey. Es que se está viendo horrible. Y ustedes ya no van a confiar en mis consejos de belleza. Digo, igual y la gente no me ve así de cerca, ¿saben? Pero... y yo, pero bueno. Güey, es que está culerísima esta luz. Nada más como que relleno un poquillo mi ceja. Pues algo así. Siento que ya de lejos no se ve tan mal. Agarro mi sponge. Y ya difumino como... el corrector. ¿Ya había difuminado el de aquí? ¿O lo soñé? Ya lo había difuminado, ¿verdad? Como que lo hice inconscientemente. O sí tenía ahorita, no sé, pero bueno. La Majo que edita, la Majo que graba, siempre he considerado que son dos personas o personalidades diferentes que de cierta forma coexisten en el mismo cuerpo. Y es como si esta Majo siempre le dijera a la Majo que está grabando. Porque por alguna razón yo sí siento que son como mejores amigas, pero son diferentes personas, ¿saben?
porque eres tan tonta. Pero por alguna razón, la Majo que graba siempre hace reír mucho a la Majo que edita, ¿saben? Por lo menos. Pero empiezo a difuminar a toquecillos. Es que tapo un chorro la ojera, la neta, de este corrector. Ya que me lo difumino, lo que hago es tomar otro de mis productos favoritos, y es el setting spray. Y uso literal el que usan todos, que es el de Urban Decay, el All Nighter. Y me básicamente baño en setting spray. Híjole, me entró al ojo. Y seco con mi espejo de Kylie Cosmetics. Kylie Jenner. Me lo mandó ella, por si no sabían. Déjenme ir por agua. Ese es mi otro makeup hack: tomar agua. Bueno, para este punto les recuerdo, por si se les olvidó, que si hablo inglés es porque estoy en mi personaje de tutoriales. Ahora lo que hago, ¿qué es lo que hago, güey? I don't remember. Uso blush. Esta sí, yo creo que es, no es cierto, no es mi parte favorita, pero es también una. No, pues todas son mis favoritas. Las opciones que me gusta usar, me gusta que sean como líquidas o así. Y yo tengo esta que es de Rare Beauty en el tono Love. También tengo esta que es ¿cómo se llama? Nude Sticks. Es en el tono Bohemian Rose. Y es así como en barra. En la neta me gusta un buen este. Ahorita se... Lo que hago es como que agarrar con el dedo y lo pongo. Y me lo difumino con la esponja. Y siento que se ve súper lindo porque deja como un buen de brillo. Pero ahorita se me ve bien grasosa la cara, espérense. Con lo que me sobra lo paso como por la barbilla y por la nariz. Bueno, pondré un poco más. Y ustedes, hasta ahorita, Majo, se te ve asqueroso el maquillaje. Ahora lo que hago es tomar una brocha. Y yo tengo, la neta, este contorno o bronceador de Rare Beauty. Y lo tengo, la neta, porque me lo regalaron, ¿eh? Lo tengo hace como 2 años y todavía ni siquiera se me acaba. O sea, dura un chorro, la neta. Lo que yo hago es agarrar una brocha, la paso por encima del producto. Ay, es que... Siento que no me están entendiendo porque se ve asqueroso. Lo que hago es ponerlo como... ¡Hala! ¡No, la cámara se ve muchísimo! No, se los juro. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué me está pasando? Voy súper mal, ya bien, no me maché de blush. Así no me van a creer nada de mis tutoriales. Llegué diciendo que ya me sabía maquillar. ¡Qué vergüenza! Me humillé yo sola, como siempre. Pero bueno, hago eso, ¿ok? Siento que en persona no se nota tanto. Pero, pues sí. ¡Oh! ¡Ay, no! Me está saliendo mal. Yo quería ser esa chica de que súper linda y como que súper cool, enseñando como cuando se maquilla y que le sale todo súper bien y se le ve la piel de que súper hermosa. Uy, es que sí se ve medio culero. Pero en persona creo que no. Agarro un poquillo más y lo paso como por acá abajo y trato como que se vea difuminado. Y si no se ve en la cámara bien difuminado, por favor, pues lo ignoran. Ay, no, ya me agüité, güey. Ay, no manches, no. Manché mi pinche cama, güey. Y es blanca. Neta, lo voy a ignorar. ¿Qué sigue? Bueno, esta es como la séptima crisis que me da en este video, no puedo creerlo. En vez de arreglarte conmigo, maltripate conmigo. Es que, ¿saben? No estoy nada acostumbrada como que a maquillarme con esta luz. Debería de cambiarme. Sí, debería de cambiarme porque no estoy cómoda. Me voy a cambiar. Cada día una gracia se está viva. Cada día me nace nueva. Yo sabía que algún día llegaría mi alegría, pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría. Bueno, al parecer la causa de mis crisis en realidad era que solo tenía hambre. También me hice café y siento que van a pensar que estoy obsesionada con este mono, pero se los juro, yo no sé por qué tengo tantas cosas de este mono. Es como si llegaran solas a mi vida, ¿saben?
O sea, me descargó la cámara después de hacer mi café. Así que en lo que se carga les voy a grabar con mi celular, porque ya se me hizo muy tarde. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que ponía como el coso de este bar. Siento que igual ya pasó un rato, así que me lo voy a retocar. Yo siento que me retoco el blush como unas 3 veces mientras me maquillo. Lo que sobra como que lo paso otra vez por la nariz, por la frente, por los ojos, la neta, por donde sea. Agarro una brush y la neta, me da pena porque, o sea, uso unas sombras caras, ¿ok? Pero les voy a decir por qué. Siento que tienen como que todos los colores básicos. Y se los juro, yo creo que llevo como unos 2 años con ella y todavía no se me ha acabado. Ando poniendo maquillaje echado a perder, pero bueno. Caras me costaron. Y lo que hago es literalmente como que agarrar este cafecillo, que igual y pueden agarrar su bronzer. Nada más lo pongo como aquí arriba y ya. No lo hago como que nada. Ustedes pueden ver, no lo hago bien. Pero siento que da el gatazo, yo no. Agarro como otra brochita, como que nada, es para difuminarlo más. Y luego de esa misma paleta trae como una cremita, creo que es como prebase. La agarro y literalmente la pongo como, ay no, en mis dos párpados. Yo hago todo con los dedos, la neta. Agarro de otra, es de una marca coreana, y agarro como este colorcillo, como beige, y yo. Y sello lo que acabo de poner. Y luego encima de eso pongo también de esta misma paleta, que siento que se ve súper lindo. Agarro cualquier sombra que tenga como brillitos, y yo voy a agarrar de la de acá, y me pongo de qué en los párpados. Y siento que se ve como linda, you know. Y luego lo que hago es agarrar punta. Y agarro la brocha con la que me hice como que la ceja, y está de que esta parte. Luego agarro estas mismas sombras y yo lo chupo. Ay no, ya sé, qué asco, pero se los juro que sí es lo que hago. Por fines educativos del video y para seguir las normas de salubridad, lo que voy a hacer es que lo voy a poner de esta madre, CeraVe Spray, pero normalmente. Y voy a agarrar de esta sombra café. Ya me delineo. Solo hago como una línea medio recta. Y luego lo que hago es como rellenarlo. Pero lo perfecciono un poquillo. Y ya. O sea, a mí me gusta que sea como delgadito. Voy a poner un poquillo más. Voy a hacer the same shit. Es que siento que tengo un ojo diferente. Ay, no sé. Y es que nunca me salen iguales, bueno, pero ni modo. Ya cuando te pones rímel ya ni se nota tanto. Luego agarro mi enchinador y lo limpio. Ay no, soy súper asquerosa cuando me maquillo, ¿verdad? Ay, perdón. Me enchino las pestañas, pero trato de no enchinármelas tanto, porque como que últimamente me gusta que justo las pestañas se vean como un poquito como caídas. Espérate. Me eché como 5 pestañas. Le estaba diciendo los productos que uso. Esta es Dior, se llama Dior Backstage Eye Palette. Y esta es... pero creo que la consiguen en Uju Beauty. Se me olvidó. Vuelvo a poner una capa de setting spray. Creo que llevamos en la tercera, ¿no? Voy a poner rímel. Yo uso el Prosa. Y ya sé que muchas me van a decir de que te causa cosas en los ojos y así, pero la neta no he encontrado mejor rímel. Yo uso el Profesional Silicone. Tío, igual tampoco es como que diga qué pestañón me cargo yo, pues, pero uy no. Y aparte este ya está de que medio seco, que siento que es como que está en cuando más me gusta cómo te dejan las pestañas. Pues su pinche madre, güey, me la puse mal. Ahora lo que voy a hacer es con polvo voy a sellar como todo lo demás. Tengo dos opciones. La primera es esta de Kylie Cosmetics. Está súper lindo porque es como súper rosita. Mi otra opción es este, que es de Benefit, que se llama Sunny, que es como así. Pero hoy no sé por qué me quiero poner rosilla. No es cierto, me iría a poner el otro. Me puse el de Rare Beauty, el naranja. Luego la neta agarro como que la misma brocha que usé para el contorno y agarro como este bronzer, y yo uso el, es de Too Faced Milk Chocolate. Y pues me la paso por la neta para toda la cara. Y luego agarro una brochita como así y agarro mis migajas de lo que me queda de polvo translúcido. Yo no pienso gastar ni un gramo de producto. Que
ahora me lo paso así. Y nos ponemos nuestra séptima capa de setting spray. Güey, la neta siento que me maquillo como absolutamente todas las personas se maquillan. Probablemente no aprendieron nada nuevo en este tutorial. Ay, yo uso el polvo de Bye Bye Pores de It Cosmetics. Ya está fucking dying, you know. My last step es como que los labios. Yo creo que este sí es mi producto favorito de todos. Ay, güey, se me pierde 7 veces al día. Siento que está en mis ojos, pero no lo estoy viendo. Literalmente este es mi producto favorito. Ya sé, ya sé, ya sé. Soy una básica. No me voy a disculpar por eso. Tengo como 4 de estos. ¿Para qué lo uso? Es como mi labial de todos los días, porque siento que da como, no sé, color lindo. Y lo que hago es como que ponérmelo y difuminarlo un poco con los dedos. Y si de repente quiero como que un poquito más de labio, you know, agarro como un delineador rosita y solo me delineo como y lo difumino un poquillo. Y aquí abajita. Y según yo, se ve lindo. Esto es literal un labello. Y de repente es como que le agarro y me pongo como un poquito más en la nariz. Y no traigo blush. Y pues ya. Es como mi perfume, se los juro. Muy natural y todo, pero nadie sabe que traigo 14 capas de setting spray. Pero bueno, la siguiente parte es el outfit. Vamos a ver opciones para el outfit, que igual son para ir al cine. Me acabo de acordar, se supone que les iba a contar cosas, ¿no? Mi vato, la neta, siempre está de que en shorts y así. Y no creo que se vaya a arreglar para ir al cine. Y yo, de que en vestido de novia. Ay, no soy capaz. ¿Será que les cuento de él? No lo sé. No, mejor después. ¡Ay, no, ya! Me voy a quejar. ¿Saben qué? Yo ando diciendo que mi vato y no sé qué. Güey, todavía no es mi vato. O sea, sí. Simplemente, o sea, todavía no se me declara, yo no. Y digo, realmente no tengo ningún problema porque para mí justo está bien que se esté tomando el tiempo. Creo que es lo mejor. Es algo que yo también quiero. Pero, ¿por qué se está tomando su tiempo? Yo no. Pues, ¿qué dudas tienes? Just kidding. Oh. Miren, yo no sé si esa perra es bruja o tiene micrófonos aquí por mi casa o algo así, porque no voy a decir nada más. Quien entendió, entendió. Es que saben que siento que también me pasa aquí entre nosotros, ya que estamos en confianza. Siento que yo estoy en una etapa en la que a mí ya no me importa lo que los hombres piensen de mí. Considero que soy una persona que he tenido como que relaciones muy sanas, pero a veces siento que también como que me guardaba ciertas cosas justo como para no crear problemas o como para no verme tóxica o algo así, ¿saben? Pero siento que justo estoy en un punto en el que eso ya no me importa. Oh, pobrecito. Es que me acuerdo que yo una vez dije, yo con el próximo que yo vea que esté dispuesto a aguantarme, le voy a dar de verdad razones para aguantarme, güey. Y siento que soy súper buen pedo, súper tranqui y así. Ay, pero a veces como que, ay, no se me bota, güey. Es que soy Piscis. Y creo que por mucho tiempo contuve esa parte de mí como dramática, ¿saben? Como que decía, no, no, evita el problema. Ahora quiero problemas. No te creas, universo. Just kidding. Amor y paz. No quiero problemas, de verdad. Creo que solamente estaba jugando. Estaba en una crisis, recuérdenlo. A eso solo quiero drama. Y lo provoco. No sé qué nada. Porque me acuerdo que una vez... Alexa. ¿Esto es? Silencio. Les decía, justo me acuerdo que una vez en terapia la terapeuta me dijo que era una persona que dosificaba demasiado mi intensidad con las personas porque tenía miedo... Oh, qué suerte hablando de mí. Ay, me estoy poniendo personal. Pero decidí desde ya hace un tiempo que me vale. Estoy lista para volver loco a un hombre. Si son mis suegros, se los juro, no va a pasar. No va a pasar, se los juro. Yo no soy ese tipo de persona. Estaba pasando por un mal momento, lo siento. Como me volvieron loca a mí, ¿eh? Que sé que una persona especial va a estar viendo este video. Fuck you, tú sabes quién eres. Ay, como que nomás dije, ay, les quiero contar mis secretos de repente. Pero bueno, entonces aprovecho para decirles que vayan a terapia, trabajen en ustedes mismos, tomen agua natural, hagan ejercicio. Yo hago ejercicio, no. Tomo agua natural a veces, voy a terapia a veces, pero lo intento. Ay, no, entré en otra personalidad, de verdad, me fragmenté.
Y yo, qué trip ha sido este video. Es que saben qué me pasa a veces. Y yo quiero seguir hablando con ustedes. Es que esto justo se los quiero contar en otro video, saben, como que de preguntas y así, pero les voy a dar como un pequeño adelanto. Yo paso mucho tiempo sola, ¿ok? Porque yo vivo sola, por lo tanto paso mucho tiempo sola. Y de repente siento, uff, es que esto no sé si tiene que ver porque sea Piscis y yo, o porque estoy loca. A veces me disocio muchísimo, se los juro, y como que siento, yo siento que no soy real. Y ya abramos debate. No quiero verme como la morra de los signos, se los juro. O sea, sí creo en ese tipo de cosas, pero tampoco es como de que, y yo, mi religión, ¿saben? Pero pongámoslo así. Sí es verdad que los signos tenemos cosas en común y así, los Piscis justo siento que me van a entender. Sí es verdad que los Piscis somos así. Y yo, o tal vez tengo una enfermedad mental, pero... ¡Ay, ni les digo nada! ¿Saben? O sea, estoy hablando sola hoy. Pues justo si le estoy hablando a la cámara. Como que de repente siento que podría no hablar por una semana entera. Y a veces hay días en los que podría hablar todo el día. De repente siento que vivo tanto en la realidad que yo tengo en mi mente. De esto yo he hablado con Marlon. De repente le digo de que, Marlon, es que me pasa que tengo recuerdos que no sé si los imaginé o si pasaron en realidad. Y me dijo que a él también le pasa. Y siento que a veces pasa mucho eso, como paso tanto tiempo conmigo misma que siento que mi realidad es distorsionada por mí misma. Siento que paso demasiado tiempo como pensando, que de repente siento que eso cambia mi percepción de la realidad. Justo ahorita que estoy grabando, se siente como si fuera de mi cuarto el mundo se hubiera parado. ¿Tiene sentido? No sé, pero así lo siento. Entonces, thank you for listening to my podcast. Ahora vamos a ver los outfits porque ya me están apurando. No, que me... Ay, no, de verdad, neta, yo soy de que... Por favor, necesito seguir hablando. Probablemente voy a cortar el 70% de lo que acabo de decir, porque genuinamente me da miedo que piensen que... Y yo que necesito compañía. ¿Quién diría? Empezó haciendo el maquillaje tutorial. Pero les iba a decir que quién diría, empezó haciendo un tutorial de maquillaje. Les terminé contando, ni sé qué les conté, güey, ni me acuerdo. ¡Ay, no, no, no! Se los juro, de verdad. Y yo estoy bien. Ay, no, qué risa. Mi papá va a ver esto y me va a marcar de que, hija, todo bien. Pero bueno, no, en serio, sí, trabajen en ustedes y en su salud mental, ¿ok? Fuera de todo y como que de los comentarios que hice así, recuerden ir a terapia o hacer pequeñas cosas que los hagan sentir mejor. Sí, un día a la vez. Estoy feliz. Ay, me está mandando mensajes, ya sé, espérame. Pobre la Majo que va a editar este video, güey, qué hueva. Te vas a chutar todo un ratote de yo hablando de quién sabe qué. Bueno, regresamos a la calidad de la cámara. Tengo unas opciones de outfits. Y la primera es quedarme así. Pero eso no es tan sexy de mi parte. Digo, tampoco es como que me quiero ir sexy al cine, pues, espera. Ay, pero me quiero ver linda, pues. Ay, no, ya me dio sueño, no puedo creerlo. Yo era de esas morras de que se tardaba más como que armando la casa de la Barbie y así cuando ya terminaba. Ya estaba demasiado cansada como para jugar a Barbie, ¿sabes? Y siento que yo soy así. Es como que me emociono y digo, sí, sí quiero salir, me arreglo y digo, ya nomás... Está temblando. Ay, ya no sé, en esta ciudad, ya no sé cuándo tiembla, cuándo no. Les estaba contando algo, ¿no? Ahorita me di cuenta que no he escuchado música en las últimas horas y... ¡Ay, no! Es que creo que también tengo dependencia en la música. ¡Qué horror! Neta, yo diciéndoles todos mis problemas. Empecé a sentir como una necesidad muy grande por escuchar música porque siento que es demasiado aburrido arreglarte y no escuchar música, ¿saben? Yo siento que me estaba pasando eso. No había comido, no he escuchado música, ¿saben? Lo que voy a hacer es que voy a buscar opciones de outfit mientras escucho música. Las opciones que tenemos para primera canción, que creo que es muy importante. La última canción de MJ. Qué mal me hacías. California, The Fade. No digas nada de Latin Mafia. No se crean. Creo que elegiré Luis Miguel. Probablemente él traiga, así que le va a tocar morirse de frío. Tengo estos como huaraches, estaría chido porque estaría cómodo. Porque me iba a llevar las... Where are you? Las Dr. Martens, pero... Ay no, qué hueva. Ay, las
las llaves de mi carro. Pues bueno, no tengo tiempo para hacer otro outfit. Quiero que vean bien el outfit. Es este body gris que tiene como unas hombreras aquí, que siento que lo hace como que ver cool. Esta bolsa, y siempre como que le dejo mi llavero de cerezas colgando porque me gusta cómo se ve. Este collar que me dio mi chico. Estos parachute gris, los huaraches negros. Esta gorra que es de New Era, de una colección que sacaron con el museo de Louvre. Estoy lista para ir a comer alitas al cine. Nomás les quiero mostrar que actualmente mi cuarto está limpio. Ay, bueno. Más o menos, pues.